Mira, los de la Gloriosa nos protegen aún. Nosotros podremos salvarlos, pero ¿y ellos? Ellos no podrán salir nunca. Se quedarán aquí para siempre. Sí, bien, dale, pase, pase. File, file. ¿Votre nom? No comprendo. Su nombre. Luisa Montes. ¿Sus papeles de identidad? No tengo. Entonces, ¿cómo pretende cruzar la frontera? ¿Tendrá que ir a un campo de concentración? ¿A un campo de concentración? ¿La que volvemos? ¿A un campo de concentración? Gracias. ¿O un banquete de la familia France? Pues te, tú sabes que él demande, ¿eh? Y tal se cae, él puede pasar. Un coral muy bien, güey. ¿Tiene usted parientes? A mi padre y a mi hermano los mató una bomba. No tengo más familia en el mundo. ¿Qué es que di? Que el napa de pagar. Ah, loco, pues ahí la mierda, pero vaya. Imposible, mademoiselle. Sin pasaporte no puede pasar a Francia. Pero es que aquí tengo el pasaporte de mi padre y de mi hermano. Oh, pobre filla. Oh, no sirve, no sirve, lo siento mucho. No sirve. En otro. Sí, bien. Gracias. Ne poussez pas, restez tranquille. Ces deux enfants, ils ont vos filles. Oui. Oui. Pase, el que sigue. ¿A dónde se dirige usted? A América, a México. ¿Y cree que estará mejor que aquí? Mejor que aquí, desde luego. Vale, di. Pase. ¿Eres Luis Montes? Servidor de usted. 21 años. No lo pareces. Estás muy pequeño para tener esa edad. Es que todavía no me he desarrollado, señor. ¿Vas a México? Sí, ahí espero poder trabajar con un amigo de mi padre. Eso no me interesa. Es que como usted pregunta tanto, ¿está todo en orden? Todo. Buena suerte. Y ojalá que te siente bien el clima que acabas de crecer. El que sigue. Todos son escritos. Todos que están bien. Celui-là, ça c'est un Mexicain. Bueno, compañía constructora. Lo siento, señor Ramírez, el ingeniero no podrá recibirlo hoy. Gracias.
Perdone, señorita. ¿Está el ingeniero Manzanares? Hoy no recibe. Es que se trata de un asunto muy importante. Yo le ruego. Lo siento, va usted a tener que volver otro día. Por lo que usted más quiera, déjeme verlo. Es inútil, ya no son horas de oficina. Señorita Alicia, prepárame el informe para el consejo. Ingeniero. ¿Qué te pasa, este chamaco? Yo te he empeñado en verlo, ingeniero. Yo ya le dije que hoy no podía hacer. Es verdad, hijo. Ahora no puedo atender. Pero vuelve por aquí la semana entrante. Ingeniero. He venido desde España a verlo a usted. Soy el hijo de Rafael Montes. ¿Del ingeniero Rafael Montes? Del mismo. ¿Regresó ya de España? No. Cálmate, hijo. Ingeniero, excúseme con el consejo. Enseguida estoy con usted. Bien. Ven conmigo, hijo. Pobre Rafael. Morir así. Pero tú tienes que sobreponerte. Eres hombre y debes vencer a la vida. ¿Tienes algún proyecto? Sí, señor. Trabajar. Para eso he venido a verlo. ¿Trabajar en qué? En España era ayudante de mi padre. Trabajaba con él en la construcción de un puente. De manera que tú serías capaz de ayudar a un ingeniero. Yo creo que sí. ¡Magnífico! Mañana mismo saldrás para la presa del Carrizal. Señorita, hágame el favor de venir. Allí podrás trabajar mientras yo consigo que puedas continuar aquí tus estudios. ¿Desea usted, señor? Haga una carta de presentación al ingeniero Bustamante a nombre de Luis Montes, que con esta fecha queda nombrado ayudante de ingeniero en las obras de la presa del Carrizal. Está bien, señor. Gracias. ¿Cómo podré pagarle a usted tanta gentileza? No digas tonterías. Tu padre fue para mí como un hermano. Debo ayudarte. Y ahora a luchar. Abrirte paso. Hacerte hombre. ¿Hacerme hombre? Será necesario rectificar la altura de esa cota. Espérame aquí. Yo, Nacho. ¿Yo, pues, qué andas haciendo? Que fui para aquí, para el rancho, un córnete una cebolla. Oiga, Nachito. No me deja mirar por detrás de este. Hace mucho tiempo que tengo ganas de ver. No sea malo. Pues ande, mire. Bueno, voy a ver. Oiga, pues si no se mira nada. Pues qué esperaba ver. Luna, eso no es más que para hacerte el oficio. ¡Ah, cómo es Bartolo! ¿A poco me vas a presumir de agrimensor? ¿A poco no? ¡Hijo! ¡Apúrese, gorrillo! ¿No ve que no puedo hacer la comida para los ingenieros? ¡Ya voy, hombre! ¡Maldita vieja! ¡Ya me tiene hasta el copete! Marrano, ¿por qué no te bañas? Pues si me bañé, señor. Habrá sido el año pasado. Respires un olorcito que tumba. Por vida de Dios que no soy yo. ¡Lárgate, puerco! Está bien, está bien. ¿Qué cosa? ¿Es usted el ingeniero Bustamante? ¡No! ¿No es usted el ingeniero Bustamante? ¡Ya le dije que no! Es que me dijeron que por aquí estaba. Y si no está, ¿qué quiere que haga? Que me haga el favor de buscarlo. Mire, joven,
Por las buenas, retírese. De lo contrario, me temo que voy a cometer un infanticidio. Sí, sí, señor. ¿Entonces no me puede decir en dónde está? ¡No! Pablo Acosta. Aquí presente. Joaquín Palomino. Aquí está. Acá. Pablo. ¿Y tú qué? ¿Quién eres? Deseo ver al ingeniero Bustamante. ¿Y para eso has hecho cola? Como nadie me hacía caso, no he tenido más remedio. Traigo una carta para el ingeniero Bustamante. Entra por esa puerta y está el ingeniero. Gracias, muy agradecido. Manuel González. Gracias. Adelante. José García. ¿El ingeniero Bustamante? Yo soy, ¿qué desea? Aquí traigo una carta para usted del ingeniero Manzanares. Pero me pareces demasiado joven para esta clase de trabajo. Ya estoy acostumbrado. En España era ayudante de mi padre. Ah, ¿eres español? No, soy mexicano criado en España. ¿Quién de ustedes no tiene ayudante? Álvaro. Tiene todo el trabajo atrasado precisamente por ese motivo. Busca al ingeniero Álvarez y dile que ha sido nombrado ayudante suyo. Toma. Caramba, pero hay una complicación. ¿Dónde va a dormir este muchacho? Todos los búngalos están ocupados. El mismo Álvaro puede darle lugar. Vive solo. Hombre, es verdad. Busca a Álvarez y dile también que vas a vivir con él. Sí, señor. Muchas gracias. Muy agradecido. Álvaro. Hola, doctor. ¿Qué haciendo? Nada. Aburrirme. En esta presa no se enferma ni Cristo y que Dios me perdone por mal hablado. ¿No quiere pasar a tomarse un whisky? ¿Un whisky? ¿Cómo no? Un whisky no se desprecia nunca, aunque nosotros los médicos digamos que el alcohol hace daño. Siéntese, doctor. Gracias. Hace tiempo que lo veo tristón, Álvaro. ¿Qué le pasa? No sé. La neura es que me está acabando. La falta de ambiente. La soledad en que vivo. No sé. Ese es el defecto de ser joven. A mi edad todo satisface. ¿Todo? Todo. Decir que a uno le satisface todo es tanto como decir que a uno no le interesa nada. Así se explica que en este rincón del mundo sea yo el hombre más feliz de la tierra. Pues yo empiezo a aburrirme de este desierto. Estoy cansado de tanta soledad. La monotonía de las horas y de los rostros. Ayer igual que hoy, hoy igual que mañana. Y así me estoy haciendo viejo. La única cosa seria que hace el hombre en la vida es volverse viejo. Mi deseo es tener una estupenda barba blanca que me libre del amor, de la traición y de la estupidez humana. Pero usted, Álvaro, no se puede quejar. Aquí tiene a la hija del ingeniero Bustamante. ¿Qué pasa con ella? ¿Con Lupita? Ajá. Nada. Es una muchacha que no pensará nunca en serio. Todo este tiempo no ha hecho más que coquetear conmigo. Y si yo lo acepto, es para no estallar de aburrimiento. Se marcha dentro de unos días. Y entonces ocuparé mis ratos de ocio en acabar mi barco. Algo hay que hacer cuando se siente uno tan solo. ¡Adelante! ¿Puedo pasar? ¡No!
Aquí no vive ni está el ingeniero Bustamante. De manera que lárguese. No busco al ingeniero Bustamante. Entonces, ¿qué rayos quiere? Siéntese, señor. ¿Usted nunca ha probado enojarse sentado? Es más cómodo. Soy su nuevo ayudante. ¿Mi nuevo ayudante? Traigo esta nota del ingeniero Bustamante para usted. Además, me ha dicho que tengo que vivir aquí. ¿Qué, qué? ¿Vivir aquí? ¿Conmigo? ¡Un cuerno! Eso sí que no. Dígale al ingeniero Bustamante que yo no soy nodriza. No faltaba más. Pero Álvaro, por Dios, ¿qué es eso? ¿Dónde va a dormir este muchacho? Esa no es cuenta mía. Bastante hago con aceptarlo como ayudante. De manera que ya se me está largando. Pero Álvaro... ¡No, doctora! ¿Dónde voy a parar? Espere, joven. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis Montes. ¿Qué edad tienes? 21 años. No lo parece. Hasta mañana, Álvaro. Ahí lo dejo con su nuevo ayudante. Hasta mañana, doctor. No tengas miedo que no se come a la gente. Adiós, muchacho. Que usted lo pase bien. ¿Qué hace ahí parado como un monigote? Entre. ¿Qué quiere usted que haga? Siéntese por ahí, lea, medite. O si tiene sueño, duérmase. Ya. Todo menos darle a usted la lata, ¿verdad? Exactamente. Me es indiferente. Entonces es usted como Napoleón. ¿Como Napoleón? ¿Por qué? Porque para él el ruido menos molesto era la música. Vaya con Napoleón, ¿eh? ¿Es un barco? No, es un caballo. ¿Un caballo? Cualquiera diría que tiene la forma de un barco. Jovencito, comienzo a sospechar que es usted una persona muy inteligente. Regular. Nunca ha entrado un plumero. ¿Qué, no hay otra habitación? No, ¿por qué? ¿En dónde voy a dormir yo? Aquí. A menos que prefiera usted dormir en el baño. Así es que... ¿Tengo que dormir con usted? ¿Le da usted vergüenza? Claro que sí. Claro que sí. No hay otro remedio. Tendré que dormir en la misma habitación. Pues, ¿qué pensaba, jovencito? ¿Que aquí le íbamos a tener preparada una habitación con todos los adelantos modernos? Buenas noches, ingeniero. Hola, Pipo. Buenas noches. ¿Sabe? Dice la señorita Lu. Es mi nuevo ayudante. Di. Dice la señorita Lupita que si no va a ir hoy como todas las noches. Ah, caramba. Se me había olvidado. Encárgate de traerle al joven un catre y algo para taparse. Un catre. Thank you.
noches, Lupita. ¿Qué tal, Álvaro? Creí que no venía esta noche. Perdóname, pero me distraje un poco. ¿Tan indiferente eres hoy? Al contrario, en medio de esta soledad y de esta monotonía, es usted la única persona a quien debo no haber estallado como un barreno. ¿Qué le pasa, Álvaro? ¿La neuras tenía otra vez? La neuras y las ideas geniales de su señor papá. ¿Pues qué ha hecho? Mandarme una ayudante. Ay, ¿qué tiene de malo? ¿De malo, no? De raro. Bueno, ¿qué tiene de raro? Yo no sé su papá, pero mi ayudante. ¿Pues qué le ocurre a su ayudante? No sé, es muy rarito. Muy resbalosito. Los ademanes, la voz, su aspecto. Lo bonito. ¿Lo bonito? Sí, tiene una carita muy finita. Su manera de andar es medio rarita. En fin, una lajita. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué pasa? Aquí traigo el calatre, ¿sabe? Gracias, ármelo. ¿Cómo ármelo, baboso? Pues ármelo usted, ni que fuera yo su criado. Mire este. ¡Caramba! ¡Qué mal educados están aquí en la presa! Va, pues este. No sé ni con quién está hablando, mira, no. ¿Cómo te llamas? ¿Qué le importa, baboso? ¿No quieres ser mi amigo? Conmigo sí, pero no de un mandadero. Bueno, perdóname por lo de antes. ¿No quieres hacerme el favor de ayudarme? Así nací, ¿sabes? Me llamo José, ¿sabes? Pero por mi buen nombre todos me dicen Pipo. ¿Para qué soy bueno? ¿No tendrás por ahí una cuerda? ¿Una cuerda? Sí, pues sabes, solo la del tendedero. Tráela. ¿Para qué? Para hacer una pared. ¿Una pared? Este vato está zafado, por Dios. Parece mentira, Álvaro. ¿Qué idea se le ocurre? Es la verdad, Lupita. Pero ya dejemos eso. No voy a echar a perder el único rato agradable que tengo en este desierto hablando de ese jovencito. Ya es tarde, Álvaro. Mi papá llegará de un momento a otro, pero le prometo que mañana iré a la presa. Me ha picado la curiosidad de conocer ese jovencito. Vaya, era lo único que me faltaba. Hasta mañana, Álvaro. Hasta mañana, Lupita. Ya está. Oiga, ¿y toda esta ancheta para qué sirve? Para que no me vea el ingeniero cuando me acueste. Pero, a usted le da vergüenza encuerarse delante de los hombres. Naturalmente. Ay, Dios, ¿por qué será el mato? Oiga, Sonso, yo creo que usted y yo no vamos a ser amigos. ¿Qué rayos es esto? Es una idea genial para dormir separados. Genial. ¿Le parece bien? No. Las genialidades no las aguanto. Dormir separados. ¿Qué me ve? Sus buenos modales. Qué ordenadito. Mire, jovencito, a pesar de ser ingeniero, tengo el alma de bohemio. Y lo que más me gusta en la vida es el desorden. De manera que me va usted a hacer el favor de coger las botas y ponerlas donde estaban. Y no olvide que aquí el que manda soy yo. ¿Se entera? ¡Soy yo!
Hace un calor que fríe los pájaros. ¿Usted no tiene calor? Sí, un poco. Pues con confianza, quítese lo que quiera. Por mí puede andar desnudo. Gracias, pero no, no es para tanto. Como usted quiera. ¿Qué va usted a hacer? Me voy a quitar los pantalones. ¡Virgen del Carmen! Jovencito, ¿usted no piensa acostarse como la gente? Sí, sí, señor. En cuanto usted se duerma. Coyotes. ¿Cotoyes? ¿Coyotes? Sí. Algunas veces cuando están muy hambrientos bajan hasta los búngalos. Y entonces hay que matarlos. Pero no tenga miedo. ¿Miedo yo? No. Sí, soy muy valiente. Lo celebro. Pero duérmase de una vez, que mañana hay que madrugar. Buenos días, Lupita. ¿Descansó bien? Mejor de lo que yo creía. Mi ayudante no me dio la gran lata. Y a propósito, ¿dónde está esa joyita? ¡Luis! ¡Luis! ¡Venga acá! Dígame. La señorita deseaba conocerlo. Es la hija del ingeniero Bustamante. A los pies de usted. Sinceramente deseaba conocerlo. Porque me han contado de usted cosas terribles. Sí. ¿Y qué le han contado? ¿Y quién? Si puede saberte. Se dice el pecado, pero no el pecador. Caramba. Tan importante soy que apenas llegado ayer a la presa, ya se hablan cosas de mí. Pues ya ve usted. Así se explica mi interés en conocerlo. Pero creo que han sido algo exagerados al opinar de usted. ¿Y ya ha sido en favor o en contra? Si quiere que sea sincera, en contra. ¿En contra? Pues, ¿qué habré hecho yo para tener enemigos tan pronto? Menos mal que usted piensa que son exagerados al opinar sobre mí. Ya puede retirarse, Luis. Hasta luego, Lupita. Me retiro. Estoy encantado de haber conocido a una muchacha tan linda y tan seductora. Y espero que no será la última vez que nos veamos. Creí que podía tener más confianza en usted, Lupita. Yo no he dicho nada que pueda molestarlo. Solamente quería corroborar por mí misma la opinión que tenía usted respecto de ese muchacho. Y creo, Álvaro, creo que está usted equivocado. Lupita. Hasta luego, Álvaro. Buenos días, Pipo. ¿Por qué no me saludas? ¿Acaso dormimos juntos? Ni Dios lo quiera, yo con usted ni el saludo. ¿Y eso? ¿No quedamos en que íbamos a ser muy buenos amigos? Eso fue ayer, pero hoy he reflexionado y siempre no somos. ¿Y se puede saber por qué has cambiado de ayer a hoy? Pues porque no quiero ser su amigo, hombre, no esté molestando. Bueno, como tú quieras.
Pero antes de que dejemos de serlo, quiero que me digas una cosa. ¿Dónde vive la señorita Lupita? Pues este. Pues con su papá, hombre, en la casa que está en la entrada de la presa. ¿Y qué relaciones tiene la señorita Lupita con el ingeniero Álvarez? Pues creo que a don Álvaro le gusta la huerquita, ¿sabes? Y ella, pues se deja querer. Es medio coqueta, ¿ves? A todos los ingenieros jóvenes les hace cariñito. Esa impresión me causó. Don Álvaro nos ha dicho que Lupita no es tan serio para él, ¿sabes? Pero pues como a veces se encuentra tan solo. Pero oiga, ¿a usted le gustan las viejas? Naturalmente que me gustan. Entonces usted no. ¿No qué? Usted. Pero a usted le gustan las viejas. Pues claro. Entonces sí somos amigos. ¿Y qué? ¿Le cuadra la señorita Lupita? Le advierto que don Álvaro es muy enojón y muy caprichoso y puede que tenga dificultades. Eso a mí no me importa. A mí no me gustan los hombres, por vida de Dios. Mire, yo que creía que no le gustaban las viejas. ¡Qué bruto! Pero gustándole, amigos hasta la muerte, por vida de Dios. No, Álvaro. No estoy de acuerdo con sus dudas. Puede que así sea el modo del muchacho, pero ¿cómo, doctor? Mire usted nada más cómo tiene la pieza. Todo en orden y todo muy limpio. Eso no tiene nada que ver. Quiere decir que él es limpio y ordenado y usted no lo es. ¿Y el detalle de la separación de camas? ¿Y el susto del ratón? ¿Y sus ademanes? ¿Y el modito que tiene para hablar? No, doctor, créamelo, es de pensarse. Y lo curioso del caso es que el muchacho me cae simpático. Tiene un no sé qué que me es agradable. Es muy trabajador y pone atención a todo lo que le ordeno. Pues entonces no le dé usted más vueltas, Álvaro. Váyaselo uno por lo otro y en paz. Doctor, don Álvaro. Hola, muchacho. ¿Mucho trabajo? Regular. Siéntate un ratito a descansar. Toma una tacita de café. Gracias. Aquí están los planos y las notas que usted me encargó. ¿Tan pronto? Muy bien. Pero que muy bien. Para los pocos días que lleva aquí, lo está haciendo admirablemente. Veo que tendré que cambiar la opinión que me había formado de usted. A propósito de eso, al entrar, he oído, sin querer, que el doctor Villán decía, refiriéndose a mí, no le dé usted más vueltas, Álvaro. Váyaselo uno por lo otro. Desearía saber qué cosa es lo uno y qué cosa es lo otro. Un poquito de café. Gracias. Expresé antes un deseo que no me ha sido satisfecho. En poquísimas palabras voy a contestarte. Sí, Álvaro, sí, de una buena vez para despejar la incógnita. ¿Pero hay una incógnita? Sí, hijo mío. Ha de saber que Álvaro y muchas personas de la presa creen que tú no eres... ¿No soy qué? Que no eres... lo suficientemente hombre. ¿Pero tú fumas? Naturalmente que fumo. Lumbre, por favor. Mal tabaco. Son habanos. Habanos. ¿Usted qué sabe de tabaco? De manera... que se supone aquí en la presa que yo no soy lo suficientemente hombre, ¿eh? Así es, Luis. Y ahora tienes que demostrarles todo lo contrario. Ya lo creo que lo demostraré. Y no pasará mucho tiempo. Precisamente tengo hoy una aventurilla. ¿Con una mujer? No, con un caballo. Buenas noches. ¿Qué pasó, Luisillo? Ya estoy listo, cuando quieras. ¿A dónde van? ¿Y esa guitarra? Pues sabe,
Es que este Luisillo y yo vamos a dar un gallo. ¿Un gallo? ¿A quién? Pues, ¿cómo quiere que se lo diga, ingeniero? Son jodas del condenado este de Luisillo. Pero Luis no puede ir en ese estado. ¿Cuál estado? Yo estoy perfectamente. ¿Para qué traes compañía? ¿No te dije que viniera solo? ¿Por qué traes este? ¿Para qué cerraste la puerta? Sí, ya está lleno. Hasta luego. Me voy de juerga. Ándele, señor. ¿Ya se le pasó el mareo, Luisillo? Sí, ya. Sí, solamente era un dolor de cabeza. Bueno, ¿y dónde mero vamos a dar la serenata? No, es que el pueblo está muy lejos. No vamos al pueblo. Voy a cantarle a Lupita. ¿A Lupita? Oiga, Luisillo, no se ande metiendo entre las patas de los caballos. ¿No ve que el ingeniero anda trabajando también ese punto? ¿Qué importa? Si al fin que a mí no me puede interesar ninguna mujer. Pues entonces, ¿para qué le viene a cantar, baboso? Mire, más vale que nos regresemos, ya sabe que el ingeniero es muy carrancaloso. No importa, yo sé mi cuento, trae acá. Bueno, pues allá usted últimamente. Buenas noches, mi amor. Me despido de ti. En el sueño tú pienses que estás cerca de mí. Buenas noches, mi amor, me despido de ti. Que en el sueño tú pienses que estás cerca de mí. Ya mañana en la cita te hablaré de mi amor, y asomado a tu mirar estarás mi bien, la vida mía. Buenas noches, mi amor, me despido de ti. Que al mirarnos mañana me quieras mucho más. Mañana en la cita te hablaré de mi amor, y asomado a tu mirar estarás mi bien, la vida mía. Buenas noches, mi amor, me despido de ti. Al mirarnos mañana, me quieras mucho más. ¡Con un demonio!
¡Hinquese! ¡Hinquese! Buenas noches. Buenas noches. Tengo que hablar con usted. ¿Hablar conmigo? Luis, ya me he enterado a quién ha ido a darle serenata esta noche. Y voy a advertirle una cosa. ¿Cuál? Va usted a tener mucho cuidado con lo que hace. Creo que pretende usted enamorarla. No sé de qué habla usted. Basta, Luis. No se haga el inocente. Me refiero a Lupita. Basta, Álvaro. No estoy dispuesto a permitir que usted se mezcle en mis asuntos amorosos. Pero es que yo en este asunto tengo la prioridad. La prioridad. ¿Acaso se la mandaron de Washington? ¡Luis! ¡Álvaro! Sea usted sensato. Si ella me prefiere a mí, ¿qué le va usted a hacer? A menos que sea un bárbaro anticuado que defiende el amor de la mujer a balazos. Usted lo ha dicho. A balazos. Álvaro. ¿Qué? ¿Es cierto que a balazos defiende usted el amor de una mujer? Sí. Álvaro. ¿Qué cosa? Yo quiero ser su amigo. Está bueno. Álvaro. ¿Qué? ¿Se ha enamorado usted alguna vez? Vaya usted al diablo y déjeme dormir. ¿A mi qué? ¡De tus narices! Voy yo, si no esto se va a hacer interminable. Luis, ¿qué tal, Lupita? Quería darle las gracias por la serenata de anoche. Fue solamente un humilde homenaje a su belleza. Lástima que me equivocara de ventana. Pero, ¿qué hace usted aquí tan solita? ¿Dando un paseo? Qué bonita está usted hoy, Lupita. Ese vestido le queda maravillosamente. ¿Le gusta? Muchísimo. Si yo fuera... ¿Qué? Si yo fuera capaz de enamorarme, me enamoraría de usted. ¿Y no es usted capaz? No, me falta valor. Pues si yo fuera hombre, sería mucho más valiente. ¿Se está usted preparando para ingeniero, Lupita? ¿Es usted Álvaro? Luis me estaba explicando algunas cosas de su trabajo. Ya veo que se han hecho ustedes muy buenos amigos. Sí, muy amigos. Bueno, a lo que vengo. Mañana me voy para la capital y he organizado para esta noche una fiestecita en casa. Espero que no falte. Encantado. Ahí estaré, Lupita. Muchas gracias. Entonces, hasta la noche. Adiós, Luis. ¿Por fin no se decide usted ir a la fiesta? ¿Cómo quiere usted que vaya? Si no tengo ropa que ponerme. Créame que lo siento. Más lo va a sentir Lupita. Yo procuraré distraerla. ¿Va usted a hacerle el amor? Posiblemente. No. ¿Cómo que no? Digo, que no está bien que usted se aproveche de que yo no pueda ir. Es usted fantástico. Ya porque le dio una serenatita, se cree el dueño de la situación. No olvide que yo defiendo el amor de una mujer a balazos. Abur, jovencito.
¿Qué te pasa, Luisa? Nada. Sí, a mí no me puedes engañar. Siéntate. Estás enamorada, ¿verdad? No. Vamos, no seas niña. No mientas. Si yo sé lo que tú piensas y lo que tú sientes. Estás enamorada de Álvaro desde que lo viste por primera vez. Sí, y ahora más que nunca. Porque sabes que ha ido a ver a otra mujer. A esa copa. A mí que me importa, Lupe. Lupe, tal vez. Pero, ¿y él? Ve a la fiesta tú también, como sea. Pero ve, defiéndelo de esa tonta, que al fin y al cabo es mujer y es bonita. Positivamente, el licor es el mejor veneno, exceptuando a la mujer. De manera que para usted la mujer es un veneno. Un veneno activísimo. El que lo toma se muere irremisiblemente. No tiene salvación. Pero, Millán, ¿por qué tiene usted esa idea de la mujer? Ay, la mujer. Si no fuera un animal tan indispensable. Este doctor Millán es único. ¡Qué hombre! ¿No me da una esperanza siquiera, Lupita? Si es lejana. Con eso me conformo. No todos tenemos la suerte de llamarnos Luis. Por Dios, Álvaro. ¿Cómo se le ocurre que a mí puede interesarle una criatura como Luis? Como en estos días ha mostrado cierta predilección por él. ¿Ninguna predilección? Es un muchacho que me divierte. Tiene rarezas que lo hacen simpático. Ya se lo había dicho antes. Es muy raro. Veo que le tiene usted un gran cariño. A muerte. Celos. ¡Luis! ¿No me dijo que no podía venir? Perdóneme, Lupita, que me haya retrasado un poco. Pero si yo creí que no iba usted a venir. ¿Suponía usted que iba yo a faltar a una fiesta en donde se encontrara usted? Yo no supuse nada, me lo dijo Álvaro. Fue Álvaro. Sí, me dijo que sabía usted roto una pierna. Este Álvaro siempre tan bromista. ¿Bailamos, Lupita? Encantado. Con permiso. ¿Cómo siento que se vaya usted mañana? ¿De veras? Me ha impresionado usted. Terriblemente. Mentiroso. ¿Vayamos a tomar un poco de aire fresco al jardín? ¿Solos? ¿Le da usted miedo? Si no lo digo por mí, ¿qué va a decir su papá? ¿No decías que lo de Lupita y tú era cosa hecha? Tu ayudante te está poniendo en ridículo. El papelito que estás haciendo está bueno para que le pongas un cuadro.
Mi querido Álvaro, con cierta satisfacción veo que el chiquillo de Luis le está haciendo la competencia. Ya le ajustaré las cuentas. Lo tengo montado en las narices. No sé qué es lo que se propone. Y luego, la coquetuela esa de Lupe. Para que se fíe usted de las mujeres. Solamente un tonto o un loco pregunta por qué una mujer hace esto o hace aquello. Pero, mi querido Álvaro, ¿no habíamos quedado en que no le interesaba a usted Lupita? Y no me interesa, pero... Pero su amor propio de hombre se siente ofendido, ¿no es cierto? En realidad no sé qué es lo que me pasa, doctor. En el fondo le tengo estimación a Luis. Que Lupita coquetee o no, es cosa que me tiene sin cuidado. Pero... ¿Pero dónde se habrán metido estos? Llegado. Pero Luis, ¿qué es eso? ¿Andaba usted metido? Andaba yo, corría por... ¿No le da usted vergüenza hacer correr a una mujer detrás de usted? Es el colmo. Valiente tipo. Durante 2 horas todo el mundo los ha estado buscando en la fiesta. Supongo que la señorita Lupe estará ya en su casa. Sí, felizmente se torció un tobillo. Si no, a esta hora todavía me tiene corriendo. No trate de hacerse el gracioso conmigo. Y pensar que había llegado a tomarle cariño. Creí en un principio que era usted un muchacho desamparado y bueno, pero sí. Buen chasco me he llevado. Es usted un ingrato, un pervertido y un fresco. ¡Álvaro! Sí, señor. Un pervertido porque hace correr a una mujer detrás de usted. Un ingrato porque ha abusado de mi confianza. Y un fresco porque se pone mi ropa sin mi consentimiento. Álvaro, yo quisiera... ¡Cállese! Desde hoy entre usted y yo todo ha terminado. Yo haré que presente su renuncia como ayudante mío. No quiero volverlo a ver nunca más en mi camino. Buenas noches. Alvarito, despierte, que son las 7. Don Álvaro, que va a llegar tarde a la presa. Buenos días, don Luisito. Ya está el desayuno. Gracias, Poncia. Ya voy. Nomás me doy un regaderazo. ¿Ya se despertó don Álvaro? Ya. Sírvele el desayuno mientras yo me baño. Buenos días, Poncia. Buenos días, don Álvaro. ¿Y qué tal la fiestecita de anoche? ¿Se divirtió mucho? Mucho. ¿Dónde está Luis? Se está bañando. ¿No quiere otra cosita, don Álvaro? No, Poncia. Gracias.
Buenos días. ¿Qué le pasaba anoche, don Luisito? ¿A mí? Nada. ¿Por qué? Porque en la oscuridad de la noche lo vi correr como un desesperado. Es que andaba haciendo ejercicio. ¿A esas horas? Sí, es muy bueno para los pulmones. Ya es tarde, me voy corriendo a la presa. ¿Lo espero o me adelanto? Me adelanto. Hoy me llevo su ropa a lavar, don Luisito. Sí, ahí te la dejo encima de la cama. ¿Y la de usted, don Álvaro? Naturalmente. Tienes 4 días sin recogerla. ¿Qué es eso? Señor. ¿Dónde estaba esto? Entre la ropa del joven Luisito. Aquí hay gato encerrado. Y tanto que hay gato. Esta L me da muy mala espina. L. L. ¡Lupita! ¿Lupita? ¿Cree el señor entonces que el joven Luisito, Virgen Santísima? ¿Quién lo diría con ese modito que tiene? No digas a nadie ni una palabra de esto. Pierda cuidado el señor. Me había jurado no dirigirle la palabra, pero las circunstancias me obligan a ello. ¿Va usted a dar una explicación por su incorrecta actitud de anoche? No, señor. La explicación me la va a dar usted a mí. ¿Yo? Sí, señor. Usted. Vamos a ver, ¿qué significa esto? ¿Yo? De manera que anoche cometió usted la villanía de llevar a Lupita al bungalow, ¿verdad? ¿Yo? Sí, señor. Usted. No lo niegue. No lo puede negar. Esto lo delata. Ha perdido a esa pobre muchacha. ¿Que la he perdido? Para toda su vida. No, pero si no puede ser... ¿Con qué es imposible, eh? Supongo que no me dirá usted que esto es de Pipo. Y además, aquí hay una inicial sobre la cual no cabe ninguna duda. Una L, de Lupe. ¿O es que me equivoco? Álvaro, yo le juro. Si no es de Lupe, ¿de quién es entonces? Su silencio es bien elocuente. Lupe ha sido seducida y usted es el seductor. ¿Yo el seductor? Sí, usted. Y aquí no hay más que 2 caminos. O se casa usted con ella, o se lo cuento todo al padre de Lupe para que proceda contra usted por corruptor de menores. ¿Casarme con Lupita? ¿Pero si no puedo? Ah, no puede. Entonces se lo contaré todo al padre de Lupe. Álvaro, déjeme que le explique. No quiero que me explique nada. Y además... ¡Luis! 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 ¡Doctor! ¡Doctor Millán! ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Pronto, se cayó por una barranca, examínelo. Tráigalo aquí. ¿Cómo fue? Después se lo explicaré. Por ahora hágame favor de ver si no tiene nada grave. Fuera las manos. Está usted muy nervioso, Álvaro. Déjeme solo con él. Ahí en la antesala, encima de la mesa, hay un poco de coñac. Tómelo. Déjeme solo con él, hágame el favor.
Ya decía yo. ¿Sabe usted? Guárdeme el secreto. Guárdemelo. Eso me lo explicará después. Ahora quiero saber qué le duele. Un poco el brazo y la pierna. ¡Don Álvaro! ¡Ah, qué trabajo me ha dado encontrarlo! ¿Qué quieres? Lo buscan de la gerencia. Que se esperen, ahorita no puedo ir. Es muy urgente, don Álvaro. Dice el ingeniero Bustamante que tiene que hacerle unas recomendaciones antes de salir. Doctor, me necesitan en la gerencia urgentemente. No tardo. ¿Cómo sigue Luis? No es nada de cuidado. Vaya a su asunto que aquí lo espero. Bueno, vamos. Unos moretones para un mes. Eso es todo. ¿No quiere decirme nada ahora que estamos solos? Doctor. ¿Por qué has pasado por hombre sin serlo? ¿Qué necesidad tenía de ello? Es una historia muy larga. ¿Usted no la conoce? Algo sé de ella. Que saliste de España durante la guerra, que una bomba mató a tu padre, que la gerencia te recomendó a la presa y que una vez aquí has hecho ver su suerte al pobre Álvaro. Eso es todo. Pero el porqué de hacerte pasar por hombre, eso ni lo sé, ni me lo explico. Es bien fácil. Entré a Francia con el nombre de mi hermano, que tenía gran parecido conmigo. La embajada mexicana me repatrió, creyéndome mi hermano, pues yo carecía de documentación. Durante mi estancia en la capital, vi las dificultades que tenían las mujeres para desenvolverse, para encontrar trabajo. Y el hambre es tan mala consejera. Vi también que los hombres tenían más libertad, más facilidades para abrirse paso. Y pensé que si yo continuaba de hombre, podría encontrar una ocupación rápidamente, reunir un poco de dinero y entonces volver a ser lo que verdaderamente soy. ¿Y por qué se te ocurrió venir aquí? El ingeniero Manzanares era amigo de mi padre. Y al acudir a él, pensé que habría sido más difícil que me diera trabajo si yo le digo que era mujer. Pobre chiquilla. Lo que no comprendo es por qué le has hecho el amor a Lupita. Por varias razones. Primero, porque al llegar aquí se me tomó por lo que usted ya sabe. Necesitaba que todos me creyeran más enamorado que un turco para no perder mi trabajo. Segundo, para evitar que Álvaro siguiera perdiendo el tiempo con esa tonta. Bueno, ¿y eso a ti qué te importaba? Al principio me tenía sin cuidado. Pero después... ¿Después qué? Después hice todo lo posible para que Álvaro nunca más se fijara en ella. Ah, entonces tú estás enamorado de Álvaro. Digo, estás enamorada de Álvaro. Sí. ¿En qué lío te has metido? Pero usted me guardará el secreto, ¿verdad, doctor? Hasta que yo reúna algo de dinero y pueda encontrar otra clase de trabajo y volver a ser lo que tantos deseos tengo. Créame, doctor, los pantalones son muy incómodos. Te lo prometo, criatura. Guardaremos el secreto. Doctor, ¿puedo pasar? Ya no estoy nervioso. No le diga que estoy bien. Quiero hacerlo sufrir un poco. Doctor Villán, ¿no se ha muerto? Pase, Álvaro. ¿No se ha roto ningún hueso? No, no. Tiene todo el cuerpo magullado, pero curará pronto. Bueno, y ahora dígame, ¿cómo sucedió? Yo fui el culpable. No creí que fuera tan débil. Por amor propio, malentendido, le di un empujón que desgraciadamente lo hizo resbalar y caer por una barranca. Ese genio que siempre lo ha de perder. Vamos a llevarlo a su casa. Hace falta que repose un poco. Ay. Ay. ¿Qué quiere ahora? Ay, un poquito de agua, por favor. Óigame, Luisito, ya me ha pedido cerca de 20 vasos de agua en una hora. ¿Qué le pasa? Es la fiebre. ¿Qué fiebre, hombre? ¿Ya está usted bien? Bien. ¿Cómo se conoce que usted no recibió el trancazo?
Gracias. ¿Desea algo más? Por ahora no. ¡Ay, ay, 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 Álvaro, Álvaro! ¡Cómo me duele esta pierna! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Me quiere usted hacer el favor de ayudarme a cambiar de postura? ¿Eh? Oiga, ¿no podría usted de una buena vez por todas pedirme todo lo que le haga falta? Perdóneme, no lo volveré a molestar más. Pronto el doctor me dará de alta y entonces... ¿Y entonces? ¿Qué va usted a hacer? Presentaré mi renuncia y miré lejos. No quiero seguir complicándole a usted la vida. No es para tanto, Luisito. Cierto que usted me ha dado muchos dolores de cabeza, pero no sé, le he llegado a tomar simpatía, afecto. ¿De veras? De veras. Y para demostrárselo, en cuanto el doctor Villán lo dé de alta, nos vamos a la capital. ¿A la capital? ¿A qué? A corrernos una parranda. ¿Una parranda? Sí, y sellar con ella nuestra amistad. Pero... ¿para ser amigos hace falta emborracharse? Es lo lógico. Ahora sí, si usted no quiere. No, sí quiero, sí quiero. Buenas tardes. Veo con agrado que se han hecho ustedes muy buenos amigos, ¿eh? ¿Cómo sigue el enfermito? Espléndidamente. Gracias a usted, doctor, ya estoy bien. También que mañana nos vamos a la capital. ¿Mañana? Pues no, que estaba usted tan mal. Crees que mañana estaré mejor. ¿Que se van ustedes a la capital? ¿Hacer qué? A corrernos una parranda. ¿Una parranda? Sí, fíjese, una parranda. ¿No quiere usted venir con nosotros? No, gracias. ¡Ándele, anímese! No, gracias. Yo ya no estoy para esos trotes. Pero usted, Luisito, debe tener mucho cuidado con lo que hace. Va, una canita al aire no tiene importancia, doctor. Sí la tiene. Yo he visto a muchos que de tanto echar canas al aire se han quedado calvos. No hay cuidado. Además, va conmigo. Bueno, allá ustedes. Diviértanse mucho, pero no se extralimiten. No hagan locuras, que Luis no está muy bien todavía, que digamos. Doctor, si usted cree que Luis no está en condiciones, no vamos. No, sí estoy en condiciones, miren. ¿Ya ven? Por favor, si tiene la bondad. ¿Qué desean los señores? Dos whiskies. No, yo no. ¿Entonces qué va a tomar? Pues una naranjada. ¿Cómo una naranjada? ¿Acaso se cree usted que yo lo he traído a una refresquería? No, señor. Usted se toma un whisky. ¿O no es hombre para emborracharse? ¿Que no soy hombre? Traiga usted dos botellas de whisky. Así me gusta. Con permiso, señores. Está muy bien esa chamaca, ¿eh? Mejores que esa, las he tenido haciendo cola en la puerta de mi casa. Pues lo felicito sinceramente. ¿Bailamos? Sabe, me duelen un poco los pies. Ah, qué muchachito este. Siéntese mejor. ¿Qué van a tomar? A mí me trae un anisito, a mí otro. ¿Qué no le dijeron nada al entrar? ¿A mí? Sí. No, ¿por qué? Porque sí estoy muy jovencito. Tengo 21 años. ¿Y usted lo toma con agua? Sí, ¿usted no? No. Yo lo tomo solo. ¿De usted? Caray, qué duro le jala usted a la bebida. Entonces, ¿por qué
cuando llegamos hacia el remilgozo. Es que yo me conozco, y cuando me pico no hay quien me pare. Varias muertecitas. ¿Varias muertecitas? ¡No se raje! Si le gusta la horcacha, quítesela. No, no me interesa. No le tenga miedo a ningún tipejo de esos por muchas muertes que deba. Óyeme, ¿qué no te gustó? ¿No me encuentras bonita? Sí, mujer. Eres muy raro. ¿Muy raro? Sí. En toda la noche no me has hecho caso. Oiga, jovencita, no es por nada, pero hágame el favor de irse a dar una vueltecita por ahí y no me esté dando más la lata. Majadero. Y para esto me he estado aquí toda la noche perdiendo el tiempo. No cree, Álvaro, que ya es hora de irnos. ¿Irnos? Bueno, eso se está poniendo bueno. No, señor. Que traiga otra botella. ¡Ojo! Álvaro, ya no. A que no te atreves a sacarme a bailar. ¿Qué pasó, Luis? ¿No la saca? No, no es mi tipo. Pues aunque no lo sea, sáquela. No, si no tengo deseos. Y además está acompañada del señor ese de las muertecitas. Porque tiene miedo, ¿eh? Pues entonces la saco yo. Delante de mí no se desaire de esa forma a ninguna mujer. No, Álvaro, por Dios. Apártese. ¿Bailamos, jovencita? ¿Cómo que bailamos? Falta que yo la deje. ¿Cómo si la deja? ¿A poco va a bailar con sus patas? Mire, jovencito, no se ponga sabroso. No le pongo, me dé la gana. Ya me cayó usted gordo. No le empuje, me tecato. ¿Sí? Oiga, jovencito, no se meta con la gente grande porque le puede ir mal. Como vuelva a meterse con ese chamaco, le voy a dar una trompada que le voy a meter las narices en las orejas. ¿A quién? ¡A usted! Amigo. Permítame, señorita. Álvaro. 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 ¿Y usted quién es? Por Dios, Álvaro, ¿ya no me conoce? Soy Luis. ¿Luis? Hablamos ya, ¿verdad? Naturalmente, esto no fue una cana al aire, fue toda una cabellera. ¿Usted sabe dónde vive el ingeniero Álvaro Álvarez? Pero si Álvaro Álvarez es usted. Por eso, ¿dónde vive? Todos se duermen. Ya ve, Álvaro, ¿para qué se mete usted en líos? Y todo por culpa de una mujer. Las mujeres son la perdición de los hombres. Pues yo creo que los hombres son la perdición de las mujeres. No, no. Deme la llave. ¿Cuál llave, hombre? La llave para abrir su cuarto. Creo que la dejé dentro. ¿Cómo que dentro? Dentro del saco. ¡Ave César! ¡Tus hijos te saludan! ¡Shh! ¡Cállese que va a despertar a todo el hotel! ¡Shh!
Nada de violencias. Entonces déjese desvestir. A ver si tiene mejor trato con las personas. Borracho, mosca muerta. ¿Quién iba a pensarlo? Tan seriecito que parecía. No le da a usted vergüenza beber de esa manera. Usted está empeñado que yo estoy borracho, ¿verdad? Pues para que se entere. Sí, está de borracho. Genial para dormir separados. ¿Es un barco? Sí, señor. Ponte los zapatos y deja eso. Vamos a salir. Está bien, señor. ¿Para la capital, señor? No, para el centro de África. Don Álvaro. ¿No está usted un poco incómodo para un viaje tan largo? ¡Maldita sea la hora en que me dieron el primer biberón! Estoy listo, señor. Luisillo no viene. No. Luis ha muerto. ¿Muerto? Muerto y enterrado. Que Dios lo coja en santo seno. Tan buen chiquillo que era. Y tan amigos que se habían hecho usted y él últimamente. Lo va a extrañar mucho. Pipo, quítate de mi presencia. Sí, señor. Oiga, señor. ¿No sería bueno que le mandáramos decir unas misas? ¡Lárgate! Buenas tardes, Álvaro. Ya de vuelta. ¿Por qué no me avisó su regreso? Llegué anoche y no había tenido oportunidad.
¿Y qué tal ese paseo? Bien. ¿Se divirtieron mucho? Sí. ¿Qué le pasa, Álvaro? Tiene cara de pocos amigos. Se lo advertí antes de que salieran. No hay que extralimitarse. ¿Dónde está Luis? ¿Puedo saber qué es lo que le ocurrió, Álvaro? Doctor, ¿a usted nunca lo ha besado un hombre en la boca? ¡Álvaro! Le hago esta pregunta porque me ha ocurrido algo que no me deja vivir y quiero que usted me saque del atolladero. ¿Tan grave su situación? ¡Terrible! A ver, cuénteme. Como usted sabe, Luis y yo fuimos el otro día a la capital. Sí. Hicimos ahí todo lo que hacen los hombres jóvenes. Unas muchachas, música, unas botellas, no sé cuántas. Total, que me puse muy contento. Tanto que Luis tuvo que llevarme al hotel casi a rastras. Ahí me quitó los zapatos, el saco, el cuello, y me metió en la cama. Muy bien. ¿Así deben ser los amigos? Sí, hasta ahí sí. Pero cuando me tuvo bien acostadito y aprovechándose de mi estado, se acercó a mí. Y sin que yo pudiera evitarlo, me dio un beso en la boca. Hombre, eso tiene gracia. Sí, una gracia enorme. ¿Cómo se conoce que el beso no se lo dieron a usted? ¿Y después? Después, lo que tenía que suceder. Que le di una bofetada que por poco lo mato. Hombre, eso no estuvo bien. Lo que no está bien es lo que me pasa a mí. Desde ese momento la cabeza me da vueltas como en un volantín. Por todas partes veo hombres que me quieren besar. Completamente freudiano. Y lo más grave... lo más grave es que me gustó. Sí, usted se mofa de mí, pero yo estoy que mapo, que fifo, que bufo. Cálmese, hombre, cálmese, se va usted a volver loco. Ya lo estoy. Aquel beso lo tengo todavía clavado en el alma. Pero es que se ríe usted de mí, de lo que le estoy contando, es perfectamente cierto. Como cierto también que así no puedo vivir. ¿Que no puede usted vivir? No, no puedo. Necesito que alguien me explique lo que me pasa. Que alguien me consuele. ¿Qué tengo, doctor? ¿Qué tengo? Sencillamente que está usted enamorado. ¿Enamorado? ¿De quién? De Luis. Por respeto a sus canas, no lo estrangulo. Pues aunque me estrangule, está usted enamorado de Luis. ¿De Luis? De Luis. Pero si Luis es un hombre. Lo fue. ¿Que lo fue? Dios mío, esto es el colmo, yo me voy a volver loco. No es posible, Álvaro, que no haya usted descubierto la verdad. ¿La verdad? ¿La verdad de qué? De que Luis es una mujer. ¿Una mujer? Y una mujer que está enamorada de usted. ¿Una mujer? ¿Y está enamorada de yo? ¿Y mire él? Álvaro, ¿qué le pasa? Pero, ¿es verdad lo que usted me ha dicho? Completamente cierto. ¡Luisa! ¿Se puede pasar? ¿Luis? No. Luisa. Álvaro, ¿comprendes ahora por qué no podía casarme con Lupita? Doctor, ¿usted me garantiza que ella no es hombre? Se lo garantizo.